siempre estarás en mis sueños. Anda un poco loca hoy, entonces estaba saliendo perfecto el audio a través de 100.7 FM, pero a través del Facebook no. Y también el control de la música me daba unos niveles muy altos aquí, pero estaba saliendo bajito. Después lo bajé y se oía más alto. Bueno, toda una locura, pero ya estamos de vuelta con ustedes. Para los que nos están sintonizando, recordarles que estamos con Jaime Verdaguer, tecladista de Zapato 3, y hablábamos al comienzo de su gira 2022-2023, Requiem para un Zapato, que les recuerdo estuvo en Miami, Barcelona, Valencia, Tenerife, Madrid, Santiago de Chile y Buenos Aires, y arrancan este 2023 recargados con Miami, la ciudad, la casa, Orlando, Houston, New York, Caracas, Barquisimeto y Mérida, que no, lo anunciaba el día de hoy Carlos, ¿no? Bueno, si nos puedes, porfa, Jaime, hablar un poquito nuevamente de recordar, ¿no?, el tema de el por qué el nombre de la gira, que creo que no lo pudieron escuchar todos, lo que comentabas al comienzo. Y bueno, y claro, ¿qué sigue de ahora en adelante para Zapato, ¿no? Bueno, el nombre de la gira es Requiem para un Zapato y es un homenaje que le estamos haciendo al que fue nuestro baterista por muchísimos años, Diego Márquez. Además, muy querido por toda la movida venezolana del rock, porque aparte de ser baterista de la banda, era productor musical. También hizo música con su grupo Pacífica. Entonces es una persona que era muy querido por todos y bueno, lamentablemente falleció hace ya un año. Y comentábamos, ¿no?, que no, bueno, hoy en día tú hablabas al comienzo del programa que quizás no todo el mundo lo pudo escuchar, el tema de que bueno uno se escucha y tiene que ir peinadito porque no solo sales por FM sino que sales por Facebook, YouTube, sales. Y en este caso, las buenas noticias, pero también las malas a veces vuelan, ¿no? Y me encontré yo en la capital del estado, en Tallahassee, y creo que eran como las 8 de la mañana y te mandé un mensaje y te llamé. Y ya nos habíamos enterado todos el fallecimiento de Diego a través de Twitter, ¿no? En este caso. Como, obviamente, este es un homenaje que le hacen ustedes
a quien fuera parte integral de la agrupación, miembro desde sus comienzos, de hecho. ¿Cómo este zapato 2023 o finales de 2022? ¿Qué tal el acople perdón, con el nuevo baterista? ¿Qué tal estuvo esa primera parte de la gira? ¿Qué tal fue la receptividad de la gente, del público en general, ya sin la figura de Diego, ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, pues nosotros ya no estábamos muy decididos si debíamos continuar con la banda o no. Diego era un miembro fundamental, no solamente como músico, sino también como productor musical y ingeniero de grabación. El disco en vivo que hicimos lo mezcló todo él. Era una persona que tenía muchos talentos, pero su mayor talento quizás era la facilidad con la que hacía amigos. Y uno de esos amigos precisamente es el baterista con el que decidimos y él decidió también tocar con nosotros, ¿no? Fue una decisión quizás conveniente para los dos y fue el momento preciso. Es Darío Adames. Para el que no conozca a Darío Adames, él fue por muchísimos años baterista de Caramelos de Cianuro. Y aparte de ser excelente baterista, también tiene las mismas cualidades que tenía Diego, pues que él es productor musical, se maneja muy bien con la tecnología. Nosotros somos una banda que desde los 80 hemos utilizado tecnología en vivo. Y Darío se acopla muy bien con el hecho de tocar con secuencias y la parte ya de técnica de un montaje del nivel como son los shows de Zapato 3, que es pantalla y iluminación, la puesta en escena. Y bueno, por más que sea tú puedes conocer a un baterista muy bueno, pero a la hora de montarse en una tarima delante de 5.000 personas, tú no sabes si este baterista que lo viste tocando, que tocaba buenísimo, va realmente a dar la talla. También está el tema de feeling, ¿no? Exacto. Entre los demás integrantes de la agrupación, el tema de esa empatía, ¿no? Tan necesaria en los grupos y que es tan difícil, esa química no se consigue tan fácilmente como quizás mucha gente pueda pensarlo. Exactamente. ¿Y cómo fue entonces? Bueno, obviamente fue bueno el resultado porque ya están comenzando la segunda parte de la gira, ¿no? Y es muy importante lo que dices, porque si no, no, nosotros no habíamos probado a Darío, realmente. No hicimos un. Normalmente, cuando esto sucede en las bandas, la banda hace. De hecho, creo que así fue como entró Darío en Caramelos de Cianuro. Hicieron una audición. Y por una lista que. De infinidad de baterías, Caramelo se decidió por él. Nosotros no tuvimos un proceso de audición. Simplemente, yo creo que la audición ya de haber sido ese pedigrí, de haber estado con Caramelo de Cianuro, que a pesar que digamos que yo no soy fan de Caramelos, pues sí como músico, como productor musical y como oyente, también debo respetar a lo que ha logrado esa banda y cuando uno habla de lo que ha logrado se refiere a los músicos de esa banda, ¿no? Entonces uno tiene que dar el merecido respeto que se merece, aunque a ti no te guste, digamos, algunas de sus canciones, no te voy a decir que no me gusta ninguna, hay temas de Caramelos que me parecen muy buenos, pero yo respeto el trabajo de Asier o de Pavel o del enano, ¿sabes? No, los conozco a todos, son mis amigos y les tengo un gran respeto como se lo tengo a los de Desorden o como se los tengo a los amigos invisibles, ¿no? Claro, son géneros distintos. Exacto, no tiene por qué gustarme, son. Claro. Ahora quiero, bueno, primero recordar y agradecer a todos los que se van conectando. Recordar que si están, y comentarles que están, si están en la ciudad de Orlando, Florida, nos pueden sintonizar a través de 100.7 FM.
también nuestra página web oficial www.macianfm.com, pero también si nos quieren ver o quieren ver el look de Jaime hoy, que me dijo que no vino peinado para la ocasión. Ni maquillado. Ni maquillado, en Facebook nos pueden buscar por MacianFM y ahí pueden dejar sus comentarios. También lo pueden ver en diferido el día de mañana a través de nuestro canal oficial en YouTube, Caja Musical. Jaime, ya hablando un poco de, digamos, de estas, la, el comienzo de la segunda parte de la gira, bueno, comienzan en Florida, ¿no? En Miami, sí, donde hay una gran comunidad venezolana, pero hoy en día también Orlando, casa importante. Cuéntanos, ¿qué los motivó a escoger estas cuatro ciudades? Y cómo ha sido la respuesta en conciertos anteriores, toques anteriores en estos venues, ¿no? Bueno, el show de Miami con el que iniciamos la gira hace 4 meses, ella, para los que viven en Miami me van a entender, ella, el downtown de Miami, eso fue un sold out. Ya 2 o 3 días antes de nuestra presentación ya no habían tickets. Entonces, este show lo estamos haciendo, y por eso comencé diciéndote que los que vienen en Miami me van a entender, en el Doral. Miami es una ciudad muy grande, y los que van para el downtown o los que están por esa área van a esa área, y los que están en el Doral están en el Doral. De hecho, se le conoce como la ciudad del Doral. Correcto. Entonces, claro, nosotros decimos que es Miami, pero en realidad estamos tocando en un venue que queda en la ciudad del Doral. Eso es el 18 de este mes, o sea, dentro de 2 semanas, cae un sábado. Entonces, hacemos ese show y al día siguiente nos montamos en una van y venimos a hacer el show de Orlando. A la casa. Exacto. A nuestra casa. A una de las dos casas. Exacto. Para los que no sepan, Ignacio y yo somos vecinos, pero literalmente vecinos. Correcto. O sea, vivimos así. Cuando uno dice que a un semáforo. Cuando tú vives a un semáforo aquí en Orlando, eso que es casi que te puedes ir a pie. Porque aquí las distancias son de 40 minutos para adelante. Sí, eso es cerca, me decía mi tío antes de mudarme. Yo, ¿cuánto? 45 minutos. Y yo, ¿estás loco? ¿Cómo que cerca? Ahora sí entiendo, menos de una hora es cerca. Porque los que somos de Caracas, tú, uno sabe que 5 horas llegas del este al oeste en 20 minutos. Correcto. ¿En qué estábamos? Perdí el hilo. En Orlando y Miami, las dos primeras ciudades, perdón, Miami y Orlando en ese orden, las dos primeras ciudades de esta gira, sí, de esta segunda vuelta de la gira. Exactamente. Aquí en Orlando, a nosotros nos ya hemos tocado ya como unas 3 o 4 veces y siempre nos ha ido muy bien, el público responde. Estamos esperando unas 500 o 600 personas. El sitio es en Metro West, aquí en Orlando, así que bueno, el 19, para adquirir las entradas, pueden entrar en zapato3.com y ahí van a ver la lista de todas las ciudades y el link para comprar tickets. Entonces, bueno, la banda como tal está muy emocionada de volver a retomar los shows y de hacer estas ciudades. De hecho, es la primera vez que vamos a tocar en New York, en Manhattan específicamente. Además es un sitio que parece ser bien interesante. Han tocado bandas importantes allí. Y estamos muy entusiasmados de hacer ese show en New York. Y también tenemos uno en Houston. Está bien. Houston, Texas, ¿no? En general, sí. una buena población venezolana también. Sí. Pero no me quiero detener solo en Estados Unidos, o sea, la primera parte de la gira tocaron, perdón, si bien tocaron en Santiago de Chile, en Buenos Aires y tocaron en Europa, no, Venezuela quedó por fuera en esa, sí, primera parte de la gira, pero ahorita, hasta el día de hoy, ya tienen 3 fechas confirmadas en Venezuela, ¿no? Exactamente, empezamos con una, que queríamos darle ese regalo a Venezuela ya, y específicamente a la ciudad de Caracas. Tenemos 10 años sin ir. Inicialmente íbamos a hacer ese show único. De hecho, Zapato 3 está produciendo ese show junto a otro productor que es de hecho él es maracucho, pero vive en Argentina, en Buenos Aires, muy conocido además, porque es el que lleva prácticamente todos los talentos venezolanos a Argentina y Chile. Se llama Snow. Entonces, entre Snow y Zapato 3... ¿Ese es el nombre o el nombre artístico? No, eso es su nombre artístico. Ah, porque nieve, bueno. Mira,
Y bueno, nos aventuramos, así que la producción es de Zapato 3 con Snow. Y en el momento en que lanzamos por las redes sociales que íbamos a Venezuela, pues nos empezaron a contactar una cantidad de productores, pero no queríamos todavía decir fechas, hasta no estar 100% seguro, y por eso es que poquito a poco las hemos ido lanzando. La segunda fecha que se pegó fue Barquisimeto, y hoy, precisamente hace muy pocas horas, ya se cerró la negociación con Mérida, que era una ciudad que teníamos muchísimas ganas de ir. Así que bueno, por los momentos son Caracas, Barquisimeto y Mérida, pero es posible que se una quizás una ciudad más. Vamos a ver cómo. Claro que sí, bueno, luego, como bien dices tú, ¿no? 10 años sin ir a tocar a Venezuela, y qué buena noticia. Al regreso, pues tenemos que hacer la pausa en la media hora. Primero, excusarme para la gente que se conectó a través de Facebook y no a través de la señal FM o la página web, porque tuvimos unos problemitas al comienzo y no se escuchaba. Ya lo solucionamos, la consola estaba un poquito loca porque aquí en físico marcaba una cosa y remotamente marcaba otra, entonces quedaron unos micrófonos abiertos allá, pero acá aparecían cerrados, etcétera. Hay como que te trajiste un duende, o a lo mejor es Diego echándonos una broma, Sí. y está acá con nosotros. Y cuando tú mencionabas a Diego al comienzo, ciertamente era muy fácil hacerse amigo en el buen sentido de Diego. Yo lo recuerdo, bueno, él iba a mi negocio allá en Caracas y siempre con un six pack, bueno, six pack diríamos aquí, él llegaba con una cervecita y para la nevera la cervecita, y terminamos tomándonos unos tragos y conversando, y era una persona que siempre andaba con una sonrisa en la boca, siempre Así es. muy afable, pues muy risueño, y bueno, lamentablemente ya no está con nosotros, pero de espíritu sé que sí, y bueno, para muestra hoy la consola. Y nos están echando una broma en el buen sentido de la palabra. Jaime, nos vamos a ir a la segunda pausa. Al regreso, entonces seguimos conversando ya con más detalles y, por supuesto, también hablar un poco de las redes sociales de Zapato, que las hemos visto bien activas estos días. Y, por supuesto, no podemos dejar de tocar un tema que siempre los fans de la agrupación están pendientes: cuando sale alguna edición especial, van a sacar algo en físico, cómo van esos temas nuevos. Todo eso lo hablaremos al regreso. Junto a nuestro invitado de hoy, Jaime Verdaguer, no se muevan, ya regresamos.
sin viento. Me trago el vino de te. Estamos por acá de regreso, escuchamos Elefantes Marinos y saludos nos envían por acá desde Aruba. Muchas gracias por la sintonía desde Aruba, qué genial. Como siempre, gracias por estar ahí. Yo estoy hablando y bueno, los duendes locos, pero muchas gracias por la sintonía. Jaime, ese tema gusta mucho, por cierto, nos comentaban por ahí temazo, Elefantes Marinos, y el video está genial también. Sí. Cuéntanos, ¿en qué nos quedamos? Yo me perdí un poquito con los desastres que tuvimos al comienzo. Ah, ya recordaba. Y antes de hablar un poco de las redes sociales y ya hablando un poco más de la gira, bueno, por supuesto sabemos que siempre la parte técnica es muy importante para ustedes, las pantallas, las luces, y sabemos que habrá un excelente show y lo vamos a disfrutar muchísimo. Recuérdanos la fecha acá en Orlando, 19 de marzo. Exacto, el 19 de marzo. El día de San José, las fiestas del Orsa. Ajá. Y nos van a hacer una sorpresa, un joropo por rock. No, pero si tenemos una sorpresa, un gran amigo nos va a estar viendo el show en una faceta de él que... Que es nueva, que no conocíamos al menos, ¿no? Bueno, yo creo que él siempre le ha dado por ahí, pero... yo me imagino que por el background, pues se dedicó a la comedia. Pero si no hubiese sido así, yo estoy seguro que él hubiese tenido una banda de rock. Honorio Torrealba. Sí, estamos hablando de Honorio Torrealba. Él va a estar abriéndonos el show con su banda. Aquí en Orlando. Así, no es un show de comedia, es un show de música, de rock. Genial. Bueno, ahí estaremos disfrutando, por supuesto, junto a Honorio. Que el día de mi cumpleaños, por cierto, estábamos en tarima, digo yo, porque estábamos ahí, micrófono en mano, Yamnel, Honorio, y hasta a ti te convencimos que no te quería parar el sofá, y terminamos todos cantando y echando broma. Bueno, los 50 años no son todos los días. Muy buena esa reunión. Sí. Tremenda. La pasamos chévere. Cuéntanos, Jaime, un poquito sobre...
desde esa gira, la última cruzada, desde esos 10 años que no tocan en Venezuela, surgió un disco. Sí, De ese disco, bueno, de temas clásicos de ustedes a lo largo de su carrera, salió esa edición en vivo, excelente. Y eso reavivó, y también en las generaciones más nuevas, una manera de conocer o de volver a reencontrarse con Zapato 3. Y hoy en día, gracias a la tecnología y gracias a Spotify, particularmente donde los músicos pueden ofrecer su trabajo, sus producciones, han salido cinco, si mal no recuerdo, cinco o seis singles, ¿no? Desde el 2016, 17 para acá. ¿Han pensado compilar todo eso en una larga duración, agregando un par de temas nuevos, quizás? Sí, totalmente, esa es la idea. Este año quisiéramos ensayarnos ya con. Es uno de los sueños de Diego, volver a grabar un disco y ya tenemos, sí, como tú dices, creo que son 4 o 5 sencillos, singles, como se conoce hoy en día. De hecho, en los 50 era así, ¿no? Los grupos no hacían como tal LP, de ahí viene el nombre, ¿no? Long Play. Lo que hacían era un single y con eso hacían sus tours. Pegaban uno o dos al año y luego se empezaron a hacer los álbumes como tal y ahí el vinil cabían unas 10 o 11 canciones, no más de eso, y por eso tenían que si lado A y B. Y luego nos fuimos al mundo digital y ahí sí ya tú puedes hacer lo que querías, pero te di cuento todo esto porque nosotros quisiéramos hacer un Ya, vinil. ya tienen cinco temas, ahí vamos a mencionarlo: Amaranto del 2017, Te prendo como mirra de ese mismo año, en 2018 editan Elefantes Marinos, que acabamos de escuchar, y Exacto. Xanax, y en el 2020 hacen Una una versión nueva de de Quemente. Quemente, que les quedó genial, por cierto. Tienes toda la razón. Son cinco Son entonces. cinco. Bueno, sí, nada más nos faltan como hacer unos 6 más y tenemos ya un álbum. Un Queremos hacer largo, un vinil. un largo, uy, eso es lo que te quería Sí. comprobar, pero yo tengo mis dos. Los dos discos originales de Zapato, los dos primeros, Amor en Funilandia y Bésame y Suicídate, que fueron los únicos, bueno, los dos primeros en LP, porque Separación también salió en Sí, LP al salió. principio, pero es mucho más difícil de conseguir hoy en día, creo yo. Pero yo tengo la dicha de tener esos dos primeros discos, ¿no? En acetato. Y uno se imagina, como hizo Pedro hace poco, Pedro Castillo con Témpano, por ejemplo, editar nuevo material en LP, ¿no? Sí. Para colección. Por ahí vi el de que de Témpano, ¿no? Del Correcto, ese es el que hacía referencia. sí, tremendo álbum. Pero sí, me recuerdo que cuando yo grabé por primera vez un disco, que fue ya hace unos cuantos años, todavía no existía el CD, pero estaba a punto de salir. O sea, en el momento que ya hice yo el tercer disco, Separación. fue cuando empezó la cuestión de los CDs y la gente decía, tú no tienes CD. Como, esto lo que tienes es un vinil, ¿no? No, tú lo que tienes, el CD se escucha muchísimo mejor, es mucho más nítido el sonido. Es más práctico, más chiquito, quizás. Exacto, hasta lo puedes meter en el carro porque hay CD players en la computadora. Y entonces uno emocionado volteaba y leía que decía, si decía 3D, significa que todo era digital. Entonces eso significaba que el sonido ya todavía mucho mejor, porque la primera D era como lo grabaste. Normalmente en esa época se grababa en análogo. Lo que quiero decir con eso es que se grababa en cinta, una cinta de, no me acuerdo las pulgadas, pero unas máquinas que podían grabar hasta 24 canales a la vez, cada pedacito de la cinta de un canal. Y entonces cuando tú grababas análogo, la primera letra era una A. Y después si se mezclaba también análogo era una A. Los viniles eran 3A, pero no, eso no existía. Después fue que se utilizaron esas letras y el mejor CD que podías tener era que tenía las 3D. Significaba que había sido grabado digitalmente, había sido mezclado digitalmente y el formato donde lo estabas escuchando era también digital. Y esos discos CD tenían también una capacidad limitada, no era ilimitado como hoy, 75 minutos, si mal no algo recuerdo. así, exacto, porque la compresión que se utilizaba no era ningún, no existía la compresión, era el formato wave sin compresión.
Entonces, todavía hasta el sol de hoy existe esa vieja discordia si un CD suena mejor que un vinil. Yo no voy a entrar en En eso, esa en polémica. esa polémica, pero sí te puedo decir que el vinil tiene algo que no tiene el CD. Primero, pues, es la foto de la portada es mucho más grande. Tiene esa cuestión de que tú lo abrías, hasta inclusive el olor. Todo ese protocolo de colocarlo por primera vez en el tocadisco, de colocar la aguja, de sentarte realmente a disfrutar del disco, y lo más emocionante era abrir un disco que tuviese adentro las letras. Vamos a decir como se decía en los 80, con cancionero. Ah. Así es. Y los DVDs no tenían nada de eso. Entonces, pues en ese aspecto, pues si yo pudiese decir que me gusta más un vinil que un CD, pero en el debate en la calidad del sonido, prefiero no entrar en ese debate. Yo sé que hay los que defienden los viniles, hay los que defienden. Para 2023 tenemos entonces vinil de Sí, zapato. es la idea. Ojalá que se cumpla. Necesitamos entrar a un estudio a terminar esos seis temas que quisiéramos y, bueno, ya completar lo que es el álbum. ¿Cuándo conseguimos? Porque en Spotify tenemos de Bésame Suicídate para adelante. ¿Cuándo se consigue el primer disco en Spotify? Mira, ese otro de los sueños que tenía Diego, de hecho, ese disco se remasterizó en Venezuela, pero el problema de ese disco no es tanto el sonido, que de por sí es bien malo y ni que hagas magia, sino también hay un problema de ejecución. Por ejemplo, yo sé que Álvaro no está a gusto con su manera de tocar en ese disco. Y eso se respeta, pues si él decide que, bueno, es una decisión de la banda, pero Claro. pues, Pero no sería importante preservar eso para que quede bueno, para. eso ya está remasterizado y está preservado en el disco O me duro de mi refiero laptop. que esté accesible. Bueno, yo tengo el vinil, pero que esté accesible para el Futuras futuro, ¿sí? generaciones, sí. De hecho, es parte del legado, ¿no? No, y si sonó como sonó, es bueno, porque la Bueno, banda estaba claro, comenzando exacto. y. Quizás darle el merecido reconocimiento, pero dentro del contexto de lo que realmente Del es un disco que momento, se ¿no? grabó en 17 horas o algo Claro. así, y que se entienda pues que es más que un disco, pues una maqueta de los temas, y como la Varios que se regrabaron después, de hecho. sí, exacto. Es como una fotografía de ese momento, y bueno, mira, si tocábamos, pues eso es lo que era. Sí, yo creo que hay muchísimos fanáticos que les gustaría poder conseguirlo nuevamente, Y ¿no? hay temas muy buenos en Sí. ese disco. Lágrimas de plata, creo que es una. Mariposas de plata. Mariposa de plata, ese es un temazo. Bueno, el disco en general es un disco como un poco más dark, si se quiere. Bueno, inicialmente era todavía más. Okay. Ese disco tiene una historia muy particular porque, bueno, yo ahí no pertenecía a la banda, pero era muy amigo de Álvaro, de Fernando, de Carlos y de Diego, ¿no? Nos conocemos desde chamos. Y Zapato 3 empezó siendo un grupo post-punk. Okay. Y cuando uno habla de post-punk, pues tienes que mencionar a The Cure, a Bauhaus, a los inicios quizás de Depeche Mode, de toda esa onda dark de los 80, que a mí me encanta. Hasta el sol de hoy, yo sigo siendo fan de esas dos bandas, de Depeche Mode y The Cure, e inclusive sigo siendo fan de la nota dark y de las letras y de toda esa comunidad y de lo que significa. Y a lo que voy es que Zapato 3, siendo eso, de repente, por circunstancias de la vida, cambian a ser una banda de glam rock. Y esos temas inicialmente estaban todos grabados con una batería electrónica, sonaba muy parecido a un disco de The Cure que a mí me fascina, es uno de los álbumes que más me gusta, que se llama Faith, que Okay. es totalmente grabado con batería electrónica, una cajita de ritmos que hace bombo, caja y uno que otro tom de vez en cuando, o sea, muy hipnótico.
Y Zapato 3 tenía eso, una de las cosas que más me gustaba de la banda. Y por circunstancias de la vida que no vale la pena mencionar, decidieron convertirse en una banda de glam rock. Y esos temas los convirtieron a lo que hoy en día es el disco de Amor, Furia y Languidez, del que estamos hablando. Las maquetas de ese disco estaban hechas con batería electrónica y un sonido muy particular. Yo no sé dónde estarán esas maquetas. Me Habría gustaban que preguntarle a más. Eugenio, a lo mejor las tiene. No, porque Eugenio ya entró en la parte de justamente, Grabaciones clandestinas. sí, él grabó el disco ya siendo como una, con el sonido del rock. Yo no voy a decir glam rock exactamente, porque no suena exactamente así, pero es una mezcla, es como una transición a ese sonido que a mí no me llamaba tanto la atención, ¿no? Me parecía un poquito, quizás, esa vieja polémica entre qué te gusta más, el rock anglosajón o el rock americano. Y yo en los 80 me tripeaba mil veces más a un David Bowie que a un The Boss. ¿Cómo se llama The Boss? Bruce Bruce Springsteen. Springsteen, pues. Jaime, nos quedan solo unos 3 minutitos preguntarte a lo largo de bueno tu recorrido con Zapato, que es de unos cuantos años ya, y los conoces, como bien decías ahorita al comienzo, desde antes de tú formar parte de esta agrupación. Un disco que tú digas, este es el disco de Zapato 3 para ti. Ah, bueno, sí, no tengo no tengo ni que pensar mucho, siempre lo he dicho y siempre menciono a Durban, que no me parecía en ese momento que sería el productor más adecuado, pero el trabajo que hizo fue genial. El disco Separación, para mí me parece que es el mejor disco de Zapato 3. Claro, yo si le hacía esta pregunta a cualquiera de los demás, quizás cada quien tendría una opinión distinta, pero para mí, y por muchas circunstancias, y claro, a eso hay que inyectarle el factor de que es el primer disco que yo grabo con Zapato 3 Claro. Bueno, pero es oficialmente. que marca un cambio en el sonido, ¿no? Que venía de los dos primeros Y ese es discos. el susto que yo tenía con Durban, porque la banda toda estaba muy de acuerdo con Con el cambio. inyectarle esos sonidos de secuencia, baterías electrónicas, atmósferas, algo más fílmico. Y Durban venía de hacer el disco Bésame Suicídate, que es rock and roll, Sí, blusero, rockero total. bien orgánico. Entonces mi preocupación era esa, ¿sería Durban realmente el productor adecuado? Pero bueno, mira, Salió bien, salió sí, a las perfecto. pruebas me remito. Y un tema en estos minutos y tanto que nos queda, un tema para ti, no necesariamente el más popular, no necesariamente el que más les pidan tocar en vivo, pero un tema, un must, o el tema que más le tienes cariño a Zapato. Me gusta mucho Amo las Estrellas. Perdón, no Amo las Estrellas, ese es el blues. Y me lo tripeo mucho, pero no es, digamos, yo quise decir que fue Amor de Hierro. Y me refiero a tocarlos en vivo, ¿no? Son temas que disfruto muchísimo. Amor de Hierro, Entrada de Bala. Ese es un temazo. Y me falta uno, ¿Dónde estás? Y temas que no disfruto para nada. Cuen, hable, hable que le queda 1 minuto. Pantaletas negras. Lo piden demasiado, No me ¿no? canso de decir que ese tema no. Pero eso, ¿por qué? ¿Porque lo piden mucho o porque nunca te ha matado la canción? No, realmente no es mi canción favorita de Zapato 3, no. La letra o las mismas arreglos musicales. Quizás si la tocáramos como se grabó originalmente, esa quizás yo la respetaría más y sí, que es el arreglo quizás original de esa canción, pero no sé, no. Le hemos dado tantas vueltas y hemos tratado de cambiarla y no, todos quisiéramos que sonara como Billy Idol. Y debería sonar como Billy Idol. Quizás hacer una parte 2. Y no sé, Eso a lo creo que en mejor. vivos está sonando más parecido a lo que nosotros quisiéramos que ese tema. La última pregunta por hoy, pues se nos hizo súper corto el programa, más luego de que los duendes nos embromaran en los primeros minutos. Jaime, ¿qué podemos esperar para el show? ¿De cuánto aproximadamente estamos hablando? Es el
va a ser el concierto, de cuánto tiempo. Son, normalmente nosotros nos gusta tocar largo, son 23 temas. De hecho, me da mucha risa. Yo sé que ya se nos vamos a ir, pero hace poquito, ayer, estaba viendo una entrevista de Kiss que él estaba haciendo Howard Stern, creo que se llama él. Y uno de ellos dice: bueno, a nosotros nos gusta tocar un show largo. La gira pasada hacíamos 16 canciones. Y yo, uy, y eso es largo. The Cure hace como 30. Y The Quizás para Cure, ellos que ya tienen 70, y ¿no? The Cure es bien denso, además, Sí, si lo comparamos exacto. con Kiss, ¿no? Pero, y bueno, dicen que esta última gira de Kiss es de 22, 23 canciones, que es lo que estamos nosotros también tocando, ¿no? Pero bueno, Kiss le llevan unos años a ustedes, capaz Sí, que con ellos esos trajes que se ya ponen. están en el Wheelchair Tour, ¿no? La gira de la silla de ruedas. No, pues yo lo vi muy bien, déjame Allí decirte. encima, sí. No, sí, yo espero que sí, que no sea la última realmente. Yo no los he visto en vivo, me gustaría verlos. Bueno, siempre hay chance, capaz que nos anotamos una de esas. Jaime, mil gracias por estar con nosotros el día de hoy. Y bueno, estaremos pendientes, ya saben, 19 de marzo en Metro West, el show de Zapato 3, parte de esta gira que hace parada acá en Orlando. Pueden más información a través de www.zapato3.com. Por ahí pueden conseguir las entradas, también pueden buscar más información. Y si están un poquito más al sur, en la ciudad de Miami, concretamente en la ciudad de Doral, se estarán presentando nuevamente. Mil gracias, Jaime. No, gracias a ti, Ignacio, por invitarme nuevamente a tu programa y muchísimos éxitos. Gracias, que así sea. Bye bye, será hasta el viernes, cuídense mucho. Esto fue Caja Musical. Gracias por la compañía. Recuerden que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arroba Caja Musical Piso Bajo, y nuestra página de Facebook, Más 100 FM. O mantente actualizado visitando nuestro blog, Caja Musical.